Serena. Perdón, padre, porque he pecado. Llevo un día sin confesarme. Serena. Padre, por favor. No llevas un día sin confesarte. Te confesaste hoy por la mañana. Hoy me hice pasar por una monja. Monja Clarisa. ¿Por qué? La modelé al estilo de Teresa de Ávila, la santa española. Santa Teresa de Ávila era una carmelita. La monja era mi creación y la hice como yo deseaba que fuera. Seguro le hubiera gustado ser así. He notado que eso es mío. Actuar como mujeres que trascendieron, que lucharon por lo que querían. Serena, tengo cosas que hacer. Pretender ser una figura histórica no es pecado. ¿Ya terminaste? Mi Santa Teresa era inquieta. Al principio era maravilloso caminar, sentir las miradas de respeto. Nunca me habían abierto tantas puertas. Todos me decían, hermana, a donde quiera que iba. Y lo hacían con afecto, un cariño familiar. En el metro, un hombre que fue mi jefe hace unos años se levantó y me cedió su asiento. Ni siquiera me reconoció. Casi dije, ¿soy yo? ¿Me olvidaste? ¿Olvidas esa vez después de la boda de Margin? ¿Con la bolsa de plástico y la correa de perro? Pero lo dejé pasar, no dije nada. La verdad, no quería evidenciarlo. Que escucharan que tuvo relaciones con una monja. Así que lo dejé pensar que era alguien más. Mentí, padre. Serena, empiezo a sentirme un poco molesto. Estos no son pecados, son bromas infantiles. Deberías hablar sobre ellas con una amiga o un terapeuta, pero... La terapia es para histéricos. Estás desperdiciando mi tiempo y el de quienes auténticamente necesitan el santo consuelo de la confesión. Casi nadie viene a confesarse, padre. Por supuesto que lo hacen. ¿Ah, sí? ¿Cuántos vinieron hoy en total? ¿7? ¿8? Eso no te importa. ¿Cuáles eran sus pecados? ¿Usar el nombre de Dios en vano? Codiciar esto o aquello, infidelidad al esposo en pensamiento. Una vez secuestré a un niño a cambio de sexo con el padre. Sexo antinatural. Usando partes del cuerpo equivocadas, cosas erróneas. Creativamente. No te creo. ¿Sobre qué? ¿El secuestro o las partes del cuerpo? Ninguna de las dos. ¿Terminaste? Tienes razón. No pasó. Perdóneme, padre, porque he pecado. Mentí durante la confesión. Reza 10 aves marías. Ego te absolvo, in nomine Patris et Filii. ¿Ha pensado sobre lo que hablamos la semana pasada? No. ¿En serio? ¿Ni un poco? No. ¿Ni una vez? No. Claro que pasó por mi mente. Los pensamientos y preocupaciones de mis... Preocupaciones. Los pensamientos y preocupaciones de mis feligreses están conmigo, en mi mente. Esa no es una respuesta. Es muy varonil de su parte. Sí, pues soy un hombre. Es un hombre después de todo. Por supuesto. También soy tu pastor.
Estaba bromeando cuando dije lo del metro, la boda y el hombre con la correa. Imaginé que bromeabas. Ve a través de mí. ¿Usted se confiesa, padre? Claro. Lo que daría por escuchar su confesión. Todo lo que tengo. No es mucho, cierto, pero lo daría. Bueno, estoy seguro de que mis confesiones te aburrirían. ¿Por qué no es pecador? Todos lo somos. Entonces es bueno controlándose. Quizás confiese pensamientos pecaminosos. Nunca lo sabré. Serena, esto tiene que parar. Tengo cosas que hacer. Eso dice cada día. Y sin embargo, aquí está. No puedo irme a la mitad de tu confesión. Tú tienes que decirme que terminaste. ¿Ya terminaste? Ni siquiera he comenzado. Perdón, padre, porque he pecado. Estoy enamorada de un hombre. Él no está disponible. Creo que lo sabe, aunque aún no lo hemos hablado. Tengo fantasías con él. No todas son sexuales, pero esas también las tengo. Mis fantasías son sobre el olor de su aliento, padre. Sus manos. Tiene manos grandiosas. Sobre mi abdomen o masajeando mis pies. Hacerle la comida, verlo dormir. Sé que me protegería. Me encanta esa idea. Ser ese alguien que le preocupe. Lo he visto nadar en la YMCA. Es buen nadador. Nada largo, con paciencia, lento. Está en buena condición. Es hermoso, pero no es vanidoso. Me encanta eso de él. Es culto, está interesado en todo. Es amable, pero gracioso también. Lo he escuchado decir chistes y te toma por sorpresa. Y le encanta tomarte por sorpresa. Y disfruto ver cómo se ríe. Pero es una risa generosa. Él es un hombre muy generoso. Eso es lo que más me gusta. No sé cuánto tiempo pueda seguir así. Cerca, pero lejos. Quiero que me deje entrar. Que me deje amarlo. Que me deje hacer cosas por él. Cosas de amor. Que él y yo seamos uno. Terminé. En todo esto hay pecado.